sulle strade, silenziosa e lieve, volteggiando la neve cade. Danza la palla bianca sull'ampio cielo scherzosa.
Nevicata, es decir, la nevada, pioja, la lluvia, y nepi, la niebla. De tal manera que en realidad lo que se está poniendo aquí en escena pues son tres músicas programáticas para voz y piano. Las canciones aparecieron en 1905. Respighi había sido alumno de Rimsky-Korsakov y de ahí precisamente no solo su maestría considerable en el manejo de los instrumentos y de la gran orquesta singularmente, sino también su gusto por las músicas descriptivas, por las músicas poemáticas o los, si no, poemas sinfónicos, por las músicas de contenido argumental. La que ahora va a venir a continuación, en esta segunda parte del recital, va a ser el único aria, el único fragmento operístico que esta segunda parte, decimos, contiene. Es la famosísima romanza Mappari tutt' amor, de la Marta de Friedrich von Flotow, compositor nacido en 1812 y muerto en 1883. La Marta, lo mismo que Werther, que coronaba o que concluía la primera parte, son dos obras estrenadas en la ciudad de Viena, donde, por cierto, hace no sé si 5 o 6 días, como creo que en la propia entrevista decía Pavarotti, no lo recuerdo ahora muy bien, ha ofrecido exactamente el mismo recital, idéntico recital, de confección idéntica, al que hoy estamos nosotros aquí desde Barcelona escuchando pues en toda España. El aria de Friedrich von Flotow, la romanza en realidad, porque no tiene escritura de aria, es una romanza casi casi en forma de lied, de tal manera que soporta muy bien su traspaso a la combinación de voz y piano, tal cual vamos a escucharla nosotros hoy. Tiene en alemán el título de Ach so fromm, y es el aria de Lionel, desesperado porque piensa que Marta le ha abandonado ya. Thank you.
dire che m'ha fatta e strozia la cuore, e strozia la cuore. Ma pari tutto amore, il mio sguardo l'incontrò, bella sì che il mio La tercera parte de esta segunda parte del recital va a contener ya tres canciones de esto que podríamos denominar pues música popular, no en el sentido tanto de que sea música folclórica adaptada, como de que se trata de piezas que en su momento alcanzaron extraordinaria difusión, piezas muy famosas en las que, como luego tendrán ustedes ocasión de comprobar, no van a faltar ni siquiera las napolitanas. Las canciones napolitanas, que son naturalmente una de las cosas que más les gustan a los tenores italianos, y yo diría que a los de todas partes, ¿no? Tenemos en primer lugar una pieza de Pietro Mascagni, escrita en estilo popular, La Serenata, de 1894, una pieza escrita para la duquesa María de Mecklenburgo, que luego sería estrenada por Francesco Marconi en Italia en 1910. A continuación, una pieza que era desconocida hasta que Pavarotti la ha puesto de moda, Girometta, de Gabriele Sibella, que la puso de moda pues a partir de su intervención en el Carnegie Hall, en el recital, ya les comentábamos antes, de 1987. Es una pieza de trazo verdaderamente encantador, que el tenor interpreta con una gracia increíble. Sotto le foglie trimoglie ricamate.
social riposa. Lieta de sogni suoi color di rosa. Quelle scarpette che ti stan si ben, che ti stan si bene, girometta che ti stan si bene, me la fatterò mio amore, me la fatterò mio amore, che mi vuol gran ben, che mi vuol gran ben. Girometta, girometta, oh, girometta che mi vuol gran ben. Ah, 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 girometta che mi vuol gran ben. Chi t'ha fatto quelle calzette che ti stan si ben, che ti stan si ben? Girometta che ti stan si ben, me la fatterò mio amore, me la fatterò mio amore, che mi vuol gran bene, che mi vuol gran bene. Girometta, girometta, oh, girometta che mi vuol gran bene. Ah, ah, che mi vuol gran ben, girometta.
dove gli occhi stranissimi e profondi voi m'avete rubata la pace della prima gioventù. I capelli biondi per la mia giovinezza che v'ho data.
mistero, le diverse bellezze insiem confonde, ma ya está sonando ante la insistencia y las aclamaciones del público la hora de los bises. Había concluido el recital con una pieza de Luigi Denza, Occhi di Fato. Recordarán que al comienzo, en la presentación de este recital, les decía que Pavarotti interpretaba la que era más famosa canción de Rossini y quizá también la más famosa tarantela de la historia, que era la danza de las flores musicales, pero que había otra que le hacía sombra, que era Funiculi Funicula, evidentemente. Bueno, pues Luigi Denza es precisamente, o era el autor de ese Funiculi Funicula. En los bises, que acaban de comenzar hace un instante, imaginen ustedes a Pavarotti otra vez, sudando copiosamente después de haberse bebido su agua de limón, que es lo que tiene escondido en esa especie de forillo o casa mata que se ha hecho construir para la ocasión, allí a mi derecha, bueno, a la izquierda, según se mira el escenario de los espectadores. Aquí le tienen ustedes, veremos a ver si canta algún otro bis o no. He de suponer que sí. El primero de ellos, pues bueno, no hacía ninguna falta presentarlo, era ni más ni menos que la romanza del tenor, famosísima recóndita armonía del acto primero de Tosca de Puccini.
Gracias. 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 Quando spunta la luna a mare chiara, puri di visi in cefalo all'amore. Se ne vuotano l'onda in del mare, per la priezza cagnano il colore. Quando spunta la luna a mare chiara, a mare chiara in cesto. E la passione mia in tuzzurea Nugaro palazzoro Vinto la testa Passa l'acqua per sotto e murmurea A mare chiare c'è sana festa Seguimos con los bises.
Ya recordarán que al introducir, al presentar esta segunda parte, les comenté que Napolitanas habría, y efectivamente no nos ha engañado el instinto, porque ahora mismo acaba Pavarotti de obsequiarnos con dos de ellas tan famosas como preciosas de línea melódica, singularmente la segunda. Las dos pertenecen al estro de Francesco Paolo Toschi, que junto con Luigi Denza pues fue el otro gran autor de canciones napolitanas. Bueno, hay más, ¿no? Corredi Ferro, etc. Pero vamos, es Francesco Paolo Toschi, un autor de música, de canciones de estas de salón y particularmente de napolitanas, especialmente inspirado. De él hemos escuchado en sucesión. Aquí tenemos a Pavarotti ante el público enfebrecido que le arroja flores, como ustedes verán. Pues de Toschi hemos escuchado en sucesión a Butella y Marechiaro, que por cierto el gran tenor ha tenido la gentileza de dedicarnos, al menos en su segunda estrofa, a las gentes que estamos en el escenario aquí en la parte de atrás del piano y que hemos tenido que escuchar pues todo el recital de espaldas, aunque desde luego sin perder un ápice de la belleza de su voz y de su talento interpretativo. Vamos a ver si Pavarotti concede o no algún otro bis en vista del éxito que está obteniendo. Aquí sale también Leone Maviera a recoger los aplausos del público y efectivamente vemos que coloca ahí una partitura en el piano y veremos a ver cuál ha de ser el resultado sonoro. Gracias.
aria serena dopo la tempesta, e l'aria fresca pare già la festa. Che bella cosa la giornata e sole.
lágrima negli occhi suoi spunto quelle festose giovani il vigliare sembrò che più cercando io ho
Vamos a ver si todavía Luciano Pavarotti concede o no el séptimo bis, a la vista del entusiasmo con que el público que está puesto en pie, supongo que lo deben estar ustedes viendo ahora mismo en sus pantallas, le piden insistentemente, decimos, nuevas apariciones. Aquí lo tenemos una vez más, vigoroso y feliz, ¿verdad? Veremos, decimos, si concede algún otro bis. Todavía han sido últimamente tres, bueno, también son de todos conocidos. Primero fue el Donna non vidi mai de la Manon de Puccini, después la famosísima, la más emblemática de las canciones italianas de composición más o menos reciente, el O sole mio de Di Capua, y ahora finalmente pues una furtiva lácrima del Elisir d'amore de Donizetti. Queremos saber si el tenor de Módena concede o no todavía algún bis más. Parece ser que por el entusiasmo, la unanimidad con que se le pide, pues igual puede suceder o igual no. Vamos a ver qué es lo que pasa. Todavía queda una considerable cantidad de público aplaudiendo, otros ya van poco a poco abandonando sus localidades. No sabemos si Pavarotti saldrá a saludar todavía otra vez, porque el público, la zona de público que está aquí en el escenario, está saliendo ya por la puerta que originalmente estaba dispuesta para que Pavarotti hiciese sus apariciones y sus mutis, y que luego el propio tenor rechazó precisamente para esas breves pausas que ha hecho en cada una de las partes, no tener que efectuar un recorrido tan largo. De modo y manera que ordenó, bueno, y ayudó él mismo a montar esa suerte de casamata o forillo de la que antes les hablaba, donde tiene una mesita, lo estuve viendo, con agua de vichy y con unos limones, que es más o menos con lo que se ha refrescado a lo largo del concierto y a lo largo del calor verdaderamente asfixiante que hemos tenido aquí en el Liceo a lo largo de toda la noche. Y realmente en ese sentido probablemente no hemos sido los del escenario los más perjudicados. Hay que pensar en las numerosas gentes que abarrotan el quinto piso y que ahora están aplaudiendo rítmicamente más o menos a 120 la negra, como ustedes escuchan, reclamando nuevamente con insistencia la presencia de Luciano Pavarotti, que no sabemos si va a poder salir precisamente porque tiene la puerta llena de admiradores. En fin, nosotros el caso es que nuestro tiempo sobradamente concluido, aquí le tenemos otra vez entre medias de la gente, suponemos que para ofrecer ya el último saludo a todo el público. Nosotros, señores, en todo caso, se ha cumplido ya más que sobradamente el tiempo de que disponíamos para esta transmisión. Nos hemos excedido casi media hora, como ustedes bien habrán podido comprobar. Pero ciertamente lo excepcional de la ocasión así lo justificaba. En todo caso, nosotros vamos a despedirnos ya, vamos ya a dar paso a esa película que muchos de ustedes sin duda estaban esperando con interés, y que, bueno, se les ha retrasado algo más de 25 minutos. Nos excusamos, pero lógicamente la ocasión hacía imprescindible que nuestra presencia fuera aquí continuada hasta este mismo instante. Muchas gracias por su atención y por su compañía, y muy buenas noches desde el Gran Teatro del Liceo de Barcelona.
La última ha sido la última. ¿La última? ¿La última? ¿La última? ¿La última?